Hablemos de noticias de Colombia. El presidente Gustavo Petro invitó formalmente a un dirigente gremial ganadero y ferviente opositor de su gobierno a ser parte del equipo negociador del Ejecutivo en el proceso de diálogo con la guerrilla del ELN. José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, aceptó la propuesta. A su vez, la Fiscalía suspendió las órdenes de captura contra 17 integrantes de esta organización terrorista que también harán parte del proceso. La otra semana se instalaría la mesa de diálogo en Caracas, Venezuela. El presidente de FEDEGAN será una ficha clave en la negociación con el ELN. Anoche recibió la propuesta del presidente Petro durante el Congreso Nacional de Ganaderos. Lo voy a hacer con el compromiso que me obliga, además un sector como el nuestro, que ha sido el sector más atropellado por todos los actores violentos en todas las regiones colombianas. A tres días de que sea instalada la mesa de diálogos con esa guerrilla, la Fiscalía suspendió nuevamente por tres meses las órdenes de captura contra 17 integrantes del ELN, entre los que están Pablo Beltrán, segundo comandante, y Aureliano Carbonell, miembro de la Dirección Nacional. Ambos estuvieron en el anterior proceso con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. En la lista también aparecen cinco guerrilleros que vienen de la anterior delegación. Se trata de María Consuelo Tapia, Silvana Guerrero e Isabel Torres. Además, Gustavo Martínez, integrante de la Dirección Nacional del ELN, y Bernardo Telles, del Frente de Guerra Norte. Asimismo, fue suspendida la orden de captura contra Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gavino, quien fue reconocido por el gobierno como consejero del ELN para la negociación. Una vez inicien formalmente los diálogos, se podrán conocer los rostros de Óscar Serrano, Vivian Henao, Ricardo Pérez, Cataleya Jiménez, Edwin Restrepo, Américo Tres Palacios, Manuela Márquez, Mauricio Iguarán y Simón Pavón.